De 3 años de edad falleció en el incendio registrado en una vivienda ubicada en la cooperativa Trinidad de Dios en el sector de Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil. Se presume que un cortocircuito originó el siniestro. El incendio se originó alrededor de las 16 horas de este martes. El fuego afectó 5 viviendas de construcción de caña. En una de ellas se encontraba una menor de 3 años. Sus padres no estaban en el sitio. La pequeña falleció. No había nadie, por parte no había nadie, porque solo estaba era mi sobrinita dormida. Y pues, mi hermana justo iba a ver a la beba a la escuela, de 7 añitos, y justo yo estaba arriba con mi compañero. Y justo que estábamos ahí, yo le dije, yo como le estoy diciendo del fuego, no tuve más que apoyar más. Las causas, se presume, fue por un cortocircuito. También vemos que en este sector la luz se recibe en forma precaria, en forma clandestina, se podría decir también. Y posiblemente esto haya sido lo que ocasionó este flagelo. Uno de los afectados reconoce el peligro en que ellos viven. A menos viviendo aquí en esto, no se puede dejar nada conectado. ¿Por qué? Porque hay peligro, pues. El cortocircuito, si usted deja un televisor, la corriente, todo, la energía, pues claro. Y esto de aquí no es corriente que uno tiene normal, pues. Nosotros lo que queremos es ayuda para ella, ya, porque no son de bajos recursos. Y necesitamos que le ayuden. La niña se quedó sin ropa, sin pañal, se quedó sin nada. ¿Cuánto tiempo tiene la niña? ¿Cuál es la situación? Ella tiene 8 días. 10 días. 10 días, ya. 10 días tiene recién dado algo. El incendio se registró en la cooperativa Trinidad de Dios en el sector de Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil. Gilena Perlaza, Telerama Noticias.